Una invitada muy especial, ya la conocía usted, seguramente la recuerda, porque hoy vamos a continuar y nos vas a enseñar a hacer este procedimiento. De ver nada más, Yanni, qué huevos tan hermosamente decorados. Tenemos hasta uno de Hola Mexicali, mira nada más. Sí, a ver si le pueden hacer un close-up a los de acá, porque la verdad que están padrísimos, hasta nos hicieron uno con el logotipo. Y la última vez que viniste, tú nos enseñaste ya los huevos decorados, pero ahora nos vas a enseñar a hacer, porque yo me quedé con ganas de aprender a decorar. Gracias, Gabriela, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, a ti. Platícanos cómo vamos a poder hacer todos estos huevitos tan padres decorados. A mí los que me llaman la atención son obviamente los que ya están decorados para Halloween. Y además hay unos que vamos, nos vas a enseñar a hacer uno revolucionario, ¿no? Así es. A ver, platícanos, Gabriela. Así está, pues está, estos ya están tapados o si quieren ustedes desde cero. Ok. Con la cantidad de confeti que quieran. Les recomiendo que no le pongan lleno de confeti porque a la hora de reventarlo en alguien sí le duele. Ya me ha pasado. Bueno, hay que empezar con los que ya están un poquito avanzados. Recuerden, lo llenan de confeti y lo tapan con papel de China, el que ustedes quieran, para ya poder alcanzar a que nos dé tiempo de decorar. Ok, entonces, ¿cómo empezamos? Veo que tienes ahí lápiz. Ok, muy bien. Unos ojitos. Pero si yo no soy muy buena para dibujar, ¿cómo le hago aquí? A ver, dime, ¿cómo me recomiendas que haga los ojos, ok? Ojitos. A los niños les gustan más ovalados. Ovalados. A ver, ¿cómo los podemos dibujar? Ovalados. Aquí está, a ver. ¿Tienes tu lápiz? Ok, mi lápiz. Okay. Ya tenemos este acá. Yo voy a hacer, voy a arreglar el Sharpie también acá. Ahí está. Yo estoy haciendo, fíjense, con lápiz y me está quedando chueco. Imagínense si hubiera hecho con plumón de entrada. Recuerden que hoy es el Día Mundial del Huevo y es por eso que hoy, pues, estamos dándoles estas ideas, aparte ya se acerca Halloween. A ver, quiero ver los ojitos. Así que hay que festejar el Día Mundial del Huevo. Esto. En lugar de dar dulces, hay que dar huevitos, ¿no? Pero con dulces, ¿no? Aquí está uno un poquito, de, muy bueno, más bien muy adelantado la fecha. Es uno navideño, no sé si se alcance a apreciar. Pero los niños, en vez de tronar cohetes, pueden mejor... Tronar huevos. Tronar los huevitos, ¿no? Sí. Eso está padre. Mira, ahí están mis ojitos ya. Aquí está. Yo estoy haciendo uno en ojitos. ¡Ay, qué padre! Mira, con bigote y todo. A ver, te voy a copiar, Gabriela, ¿eh? Wow, a ver, yo estoy haciendo uno en ojón. No, ¿por qué? A ver. Sí. ¿Qué más tenemos que hacer, Gabriela? A ver, lo quieren, son, bueno, está enojado ese, no le podemos poner dientitos. ¿Quieres poner dientitos? Sí, yo sí. Oye, ¿qué materiales más podemos utilizar? Tenemos pegamento, confeti. Sí, pues, no me traje harina, pero pueden ponerlo, es opcional, aunque es un poquito difícil sacar del cabello. Pueden usar papel constructivo para hacer figuras, como aquí en los conejos o los ratones. Perfecto. Mira, ya le puse mi bigote yo también. Ahí está. ¿Cómo voy, maestra? Tú vas súper mucho mejor que yo. Yo soy cero artística, ya me di cuenta, por esta situación que nomás esa, no se me da, fíjense. Aquí quedó este. A ver, vamos a dibujarle unos dientitos con lápiz. Ok. Vamos a ponerlo. Oye, estamos viendo que hay muchísima variedad, Gabriela, de herramientas. Hay marcadores, hay diamantina, brillantina, plumones. Está hasta esta especie de... Es una perforadora, ¿no? Con la cual tú puedes hacer tu propio confeti. Aquí. De ahí es donde saco las orejitas. Así queda. Ah, ok. Con papel constructivo. Así. La intención, Yanni, pues es obviamente poner a los niños a trabajar, poner a los niños a hacer algo productivo, te diviertes con la familia, desarrollas la creatividad y la imaginación y puedes crear cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Sí, hay más material que pueden utilizar, ya depende de cada quien lo que le quiere invertir, pero la verdad no se gasta mucho, es más barato que cualquier otro juguete. Exacto. Un papel de China, 2 pesos, el papel constructivo, 1.50, y entretienen a los niños bastante tiempo, desarrollan mucho la imaginación, y pues al final es bien entretenido. Ahí me tienen súper entretenida y quisiera tener más tiempo para hacerlo. Vean qué gacho me quedó. ¿Cómo me quedó, Mario? Hermoso. ¿Cómo me quedó, Rigo? Súper padre. A ver, ¿dónde están las banderitas? Oigan, ¿están quedando tan bonitos o te quedan tan bonitos, Gaby, que la verdad no me dan ganas de tronarlos, eh? Ah, sí, ya pasa. Sé, los que me llevé las nubes no los troné, los tengo guardados de decoración. Ay, qué padre, ahorita al rato yo le voy a poner a lo mejor unos cuernitos o algo, ¿verdad? Se le puede poner. Sí. Vean, este es como un fantasma blanco de Halloween. Qué padre, Gaby, pues nos encanta siempre que vienes a traernos esas ideas. Ay, tú ya le metes mucha producción a tu huevito con banderas. Mira, y con cosas así. A eso lo tengo que poner brackets como yo, pero me dan súper chuecos los dientes. No parecen dientes. Mira. No parecen dientes porque le quedaron muy arriba los bigotes. Bueno, vamos a continuar con más aquí en Hola Mexicali. Muchas gracias, Gaby, por traer todo esto. Le invitamos en casa a que fomente esto de las manualidades con sus hijos en casa.